propósito de promover la danza contemporánea hecha en México y reconocer la aportación de los bailarines a la cultura y al arte, del 19 al 21 de febrero de 2016 se llevará a cabo en la Ciudad de México el primer Festival de Danza Contemporánea Unipersonal, Cuerpo al Descubierto. En entrevista con Notimex, la bailarina Maribel Michel y el gestor cultural Miguel Ángel Osorio, organizadores del festival, explicaron que se trata de un proyecto hecho para enaltecer el trabajo de los bailarines. Nace de la idea de subrayar la aportación que hacen los bailarines en la danza, porque sin un bailarín la coreografía no puede existir. Sí, es parte fundamental, es quien interpreta lo que el coreógrafo quiere decir. Y otro de los aspectos también indispensables para la creación de este festival fue justamente el generar un formato distinto, ¿no? Hablando concretamente del unipersonal, ¿no? Dando prioridad a esta figura y también como actividad de promoción a favor de la danza contemporánea hecha en México. Detallaron que se trata de una iniciativa que cuenta con el apoyo del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Coordinación Nacional de Danza del IMBA. Entre las actividades que comprenderán este festival están la muestra dancística con presentaciones de bailarines solistas en el Teatro Benito Juárez, la impartición de clases magistrales por Mauricio Nava y Lola Lince, así como las mesas redondas sobre la danza contemporánea. Además, para el cierre del festival se ofrecerá una gala en homenaje al maestro Miguel Ángel Palmeros. El hecho de que los mismos artistas o la gente conozca un poco acerca de qué es la danza contemporánea, cómo se hace, en qué consiste, de qué va el estilo de cada uno de los maestros. Entonces, la formación, este tipo de actividades como las charlas, los talleres, son indispensables para que la gente no le resulte algo tan ajeno, ¿no? Lo sienta cercano, se involucre y en función de eso podamos tener a más gente. Gente, ¿no? En el ámbito de la danza. Así como también hay actores, músicos que se les reconoce, también nosotros pretendemos que a los bailarines tengan un espacio en donde se les pueda reconocer. Con información de Susana Cerezo y Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy y Oscar González, Notimex.